alguien se queda por el departamento. Ludmila, la universitaria total, preparada, lista. Libros escritos por autores famosos. Ya. El Aleph. Borges. Correcto. Romeo y Julieta. Shakespeare. Correcto. La Divina Comedia. Dante Alighieri. Correcto. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda. Correcto. La Metamorfosis. Franz Kafka. Correcto. El Código Da Vinci. Dan Brown. Correcto. La Interpretación de los Sueños. Paso. Sigmund Freud. El Señor de los Anillos. Tolkien. Correcto. El Retrato de Dorian Gray. Paso. Oscar Wilde. La Invención de Morel. Borges. Incorrecto. Bioy Casares. El Viejo y el Mar. Hemingway. Sí, correcto. El Nombre de la Rosa. Humberto Eco. Sí, correcto. El Amor en Tiempos del Cólera. Gabriel García Márquez. Correcto. La República. Platón. Correcto. El Beso de la Mujer Araña. Manuel Puig. Correcto. Crimen y Castigo. Dostoyevsky. Correcto. Casa Tomada. Paso. Cortázar. Fahrenheit 451. Ray Bradbury. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias. El aplauso para ella. 13 millones de pesos y va por el departamento. Mamita, ¿eh? Qué difícil es ir a buscar. ¡Qué genia es! Yo los leo los libros, pero me olvido quién los escribió. Pero qué difícil es ir a buscar a esa velocidad en el archivo, traerlo con los nombres, tanto los nombres como los países, como los libros. Realmente muy complicado. Hay que ponerle un número, le pongo Super 10. Super 10, claro. Super 10.